Top 9 de personas que no aguanto. La verdad es que yo soy una persona bastante sangroncita, bastante delicada, no tengo por qué ocultarlo. Y bueno, pues debido a esto hay muchas costumbres de las personas que me sacan de mis casillas. Entonces por eso decidí hacer un top 10. Obviamente me van a faltar muchísimas más personas y costumbres de personas que me cagan. Pero pues creo que 10 es un buen número para empezar. Sin más ni menos, vamos a eso. Número 1. Las personas que escupen en la calle. No sabes cómo me frustra, me da asco ir por la calle tranquilamente y de repente escuchar ese mórbido sonido, ese de, ya saben, ni siquiera tengo por qué mencionarlo. Y ver a estos sujetos escupir, ¿no? Escupir su flema, su moco, su mocosidad en la calle, así como si nada, como si no importara, como si fuera algo limpio y bueno, hasta como que se sienten bien. Y luego es que, o sea, cuando es un señor adulto da asco, y cuando es un niño chiquito me da hasta como, ¿sabes? Digo, güey, ¿qué onda? Número 2. Las personas que escuchan música sin audífonos. En especial en los camiones, porque pues cuando te los encuentras por la calle, por lo regular son señores ya de una edad pues avanzada que traen su estéreo y está bien, no tengo mucho que decir sobre eso. Pero cuando son chavos, personas millennials, se puede decir que traen sus bocinas en los camiones, en un espacio tan reducido, pues es bastante estresante escucharlos, porque pues para empezar uno tiene gustos un poquito más buenos, ¿no? Ellos escuchan, no sé, Santa Grifa o no sé qué pendejada escuchan hoy en día, Maluma. Y bueno, para quien no lo sepa, existen unos aparatos muy innovadores, muy prácticos, que se llaman audífonos. Si no los conoces, o no tienes unos, o no tienes para comprar unos, llama al número que aparece en pantalla y con gusto te voy a regalar unos, siempre y cuando no traigas tu música a todo volumen en la calle o en el camión. Número 3. Personas que mastican con la boca abierta. Neta que yo no sé dónde queda la educación y el sentido común de estas personas. En verdad que ver a alguien masticando con la boca abierta es de las cosas más desagradables, más asquerosas, creo que puede existir. No, no creo que sea solamente yo, a cualquiera le debe molestar, incomodar este tipo de situación. Entonces, si tú eres de las personas que mastica con la boca abierta, cierra el pinche hocico cuando tragas, por favor. Las personas que critican a los demás y son peores. En serio, hay mucha gente que se dedica por alguna razón a estar chingue y chingue tirándole mierda a X persona, pero cuando te detienes un segundo a analizar a esa persona que está criticando, ellos resultan ser unos hijos de la chingada peor que las personas a las que se pasan criticando. Número 4. Las personas que tocan el claxon. En esta mi bonita ciudad, León, Guanajuato, ya es costumbre encontrarse con tráfico, ¿no? Ya es costumbre encontrar un flujo pues bastante lento de automóviles. Y es allí donde aparecen los histéricos y los impacientes que por alguna razón tocan el claxon. Es como si creyeran que tocando el pinche claxon la gente va a decir, ah, güey, tiene prisa, hay que dejarlo pasar, hay que abrirnos todos. No, señores, eso no va a pasar. Todos tienen prisa, no se van a quitar nada más porque tocas el claxon. De hecho, lo que provocas es que la gente se enoje y se frustre más y de hecho sea incluso más lento. Número 5. Las personas que tienen mascotas y no las atienden. Y es que es muy común que una persona tenga mascota, no sé, un perro, un gato, un pez, un pájaro, un conejo, qué sé yo, lo que sea que la gente tenga de mascota. Y luego muchas veces nada más lo tiene ahí aventado, nada más como que pues ahí está ya, ¿no? Un animal necesita cuidado, necesita que lo atiendan, necesita que lo pongas de comer, que lo limpies. Y simplemente a veces hay animales que no se adaptan a la familia, o a veces simplemente hay personas que no están hechas para cuidar de alguien más. Digo, es normal, no es nada fuera del otro mundo. Pero si no eres una persona capaz de cuidar un animal, pues no lo tengas, simplemente no lo tengas. No tienes por qué hacer sufrir al pobre animalito. Número 7. ¿Sí es 7 este? Creo que en el pasado me equivoqué y dije otro número. Bueno, este es el número 7. Las personas, estos dones, estos señores que salen de su casa a la calle, vaya pues sin camisa, ¿no?
Estos señores seguramente se creen, pues no sé, Zac Efron o Brad Pitt. Pero en realidad parecen más, pues un cerdo, ¿no? Bastante deformes, bastante mórbido. Y en especial cuando tienen su panza chelera y es algo... Bueno, no sé a la gente, pero a mí en lo particular me desagrada ver mucho a estos señores sin camisa andando por la calle super campantes. A mí me trauma. Número 8. Las personas que no saben usar una servilleta. Porque las servilletas no se hacen bolita, las servilletas se van doblando por la mitad. Y muchísimas personas, más de las que me gustaría creer, no saben usar una servilleta. Si tú no sabes usar una servilleta, descuida, no te preocupes. Yo te enseñaré a cómo. Corre el tutorial. Bienvenido a este tutorial donde aprenderás a doblar una servilleta. Este es un Cacho Tuto, marca registrada. Lo primero que tienes que saber es que una servilleta no se hace bolita. Esto está mal. Esto es para una persona con retraso mental. Una persona mentalmente estable lo que hace es agarrar la servilleta y doblarla por la mitad. Y así sucesivamente. Otra vez por la mitad. ¿Entiendes? Así se usa una servilleta. Entiéndelo. Mételo en tu cabeza y déjalo ahí. Ahí está. Ahora que sabes, más bien ahora que te he enseñado cómo se usa una servilleta, algo tan cotidiano, pues vamos con el número 9, que son las personas que comen mayonesa, salsa picante, catsup, ese tipo de cosas, mostaza. Bueno, no me molesta la gente que lo come, más bien me molesta la gente que lo come cerca de mí. Y es que a mí no me gusta ninguna de esas cosas, siempre me ha dado un poquito de asco, ¿no? No es algo que me atraiga. Y pues por lo mismo creo que resulta lógico que me moleste cuando la gente lo come cerca de mí. En especial el olor de esas cosas me causa cierto conflicto. Número 10. Las personas que fuman. Para empezar, a mí me caen gordos los idiotas. Y una persona que fuma es un idiota. Esa es una verdad que no podemos discutir porque es algo completamente cierto. Alguien que fuma es idiota. Pero bueno, no me molesta, no me afecta que seas un idiota, no me afecta tanto. Pero sí me afecta que lo hagas, que fumes cerca de mí. Para empezar, porque me estás haciendo daño, porque para quien no lo sepa, el humo del cigarro no solamente le hace daño a quien está fumando, sino también a sus acompañantes que lo están inhalando. Se llama ser fumadores pasivos. Y hace daño, también da cáncer, como si lo estuvieras fumando tú. Y además siempre he sido una persona con unos ojos muy de marica, ¿no? Muy sensibles con el simple aire, luego se me ponen rojos. De hecho, ahorita lo traigo un poco rojo, no sé si se alcanza a ver en el lente, en la cámara puteada que tengo. Pero bueno, y el humo del cigarro en particular siempre me ha afectado mucho. Me los pone luego rojos y así como que empiezan a llorar, hasta como que se me hinchan. Entonces es molesto que la gente fume cerca de mí. Aparte no me gusta para nada el aroma del cigarro. Y bien, este ha sido el top 10 de personas que no aguanto. Si alguna de las personas que mencioné a ti también pues te saca en tus casillas, pues déjalo aquí abajo en los comentarios. Dime cuáles y dime por qué te cagan. Saca todo lo que tienes, por favor. Y pues recuerda que puedes hacer todo ese tipo de cosas bonitas, ¿no? Compartir el video, darle me gusta, etcétera, etcétera. Si no estás suscrito, no sé qué estás esperando. Yo soy Cacho. ¿Cachas? ¿O no cachas?